Lamentablemente, otros se preocupan más de enfrentarse y, en vez de arreglar problemas, los enfrentamientos siempre los generan. La semana pasada ha sido un gran ejemplo de los problemas que vivimos en España. Los presupuestos generales del Estado siempre deben de ser una herramienta potente para solucionar los problemas económicos de un país. Y sin embargo, estos presupuestos no han venido a solucionar problemas, al contrario, han venido a generar problemas. Problemas para todos los españoles, excepto, eso sí, para el Gobierno y sus socios. Han generado un enorme problema para España, derogando un delito contra la integridad de la nación y, por tanto, desprotegiendo nuestra democracia derogando un delito por aquellos que han atacado al Estado y que además ya han confirmado que ahora lo harán con mayor impunidad. Y también nos recuerdan los fiscales que la reforma propuesta obviamente supone una desprotección del orden constitucional y acaban diciendo los fiscales que no es ningún, en ningún caso admisible que el Código Penal responda a intereses y a situaciones de personas concretas. Y añaden, con ello se desconoce el principio básico de derecho que no admite leyes singulares y que por tanto serían de muy dudosa constitucionalidad. Esto lo dicen los fiscales, no lo digo yo. Y todavía estamos probablemente preparando un nuevo problema, como es el abrir la puerta a la reforma del delito de malversación, lo cual supondría ayudar a los independentistas inhabilitados y, de paso, también a algunos políticos afines al Gobierno, condenados por malversación de fondos públicos. Y por si no tenemos pocos problemas, también tenemos el problema de la ley del solo sí es sí, una ley que, lógicamente, debería de avanzar contra la violencia de género. y que lo que está haciendo es generar más problemas y provocando que decenas de delincuentes sexuales hayan visto reducidas sus condenas e incluso algunos de ellos hayan salido de la cárcel. Estas últimas semanas no han venido a resolver problemas en España, sino que han venido a crear problemas que España no se merece. Y así las cosas, y enredado en la polémica diaria autogenerada, El Gobierno se ha olvidado de las cuestiones que preocupan desde hace ya muchos trimestres y siguen preocupando a los ciudadanos de a pie, y que son cuestiones que tocan los bolsillos de las familias. Mañana se publicará el dato IPC, y probablemente habrá quien quiera volver a intentar convencernos de que será un gran dato. Seguir en niveles de inflación desconocidos durante las últimas décadas, y haber pasado de tener una de las cestas de la compra, menos caras de las economías importantes de Europa a tener una de las centras de la compra más caras de los grandes países de la Unión Europea es, sin ninguna duda, una muy mala noticia, que se agrava, además, en los tiempos que estamos viviendo. Cualquier gobierno preocupado, por tanto, por el devenir económico de su país estaría centrado en contener la inflación. Y las medidas y los problemas están ahí. Las medidas las hemos planteado, bajar temporalmente el IVA de los alimentos básicos mientras no se modera el 15,4% de incremento de los alimentos en el último año en España, o actualizar las tarifas del IRPF que no se actualizan desde el año 2008 y que supondrían para las rentas de menos de 40.000 euros al menos un alivio y una devolución de lo que han pagado además por comprar lo mismo. Y este hecho que... Pues puede parecer normal, que debería de ser normal y que en mi partido es normal, a la vista de la actualidad he de reconocer que es una anomalía en la política española. Hoy en España tenemos partidos en los que los dirigentes autonómicos rehuyen de los líderes nacionales y evitan hacerse fotos con ellos. Lo vimos ayer, sin ir más lejos, en el acto de la Internacional Socialista, donde buena parte de los líderes autonómicos del Partido Socialista excusaron su asistencia. También tenemos en España partidos en los que se producen excisiones y partidos que están, nunca mejor dicho, partidos, donde unos dirigentes insultan a otros dirigentes y se ponen en marcha proyectos alternativos. Ciertamente, tanto se han empeñado algunas formaciones en vivir del enfrentamiento y la confrontación que han acabado llevándola a su seno. Y frente a ello, insisto, el Partido Popular es un partido cohesionado y con un único objetivo, servir a los españoles. Viendo los resultados de las encuestas serias que se han publicado este fin de semana, incluido hoy, pues hombre, no está mal para empezar la semana. Y además esas encuestas acreditan algo muy importante. Esas encuestas acreditan que hace mucho tiempo que el señor Sánchez no, no gana una encuesta que no la firme un militante del Partido Socialista.